Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados participantes de este taller de proyecto de vida. Bienvenidos a su tercera sesión. Es un gusto estar aquí platicando con ustedes y bueno, que nos conozcamos un poquito face to face, aunque bueno, ocuparemos los recursos que se tienen a la mano para que logre sacar el mejor provecho de este taller. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? Vamos a estar trabajando algunos ejercicios en relación con relación a los paradigmas, a tus zonas de confort, a revisar un poco qué es lo que quieres generar con este taller de proyecto de vida. Vamos a revisar también una película. Si tienes la oportunidad de ver toda la película, qué mejor. La película se llama Héctor y el secreto de la felicidad. Puedes buscarla en internet o puedes comprarla a tu tienda favorita, no hay ningún problema. Aquí la idea es que mientras más oportunidad tengas de reflexionar estos temas, para nosotros mucho mejor, porque vamos a tratar de hacer algunas preguntas referente a la película y todo. Te colocaremos algunos enlaces referentes a esto, para que no tengas ningún problema. Ya, si quieres ver toda la película, adelante. Estaremos viendo también otros videos, haremos algunas reflexiones con algunos ejercicios. Aquí la intención de que tú estés viendo este video, es que sea interactivo. Un rato vas a estar aquí hablando conmigo, lo vamos a revisar y bueno, después de eso vamos a hacer algunos otros ejercicios, tú vas a ir haciendo tus anotaciones. Esto va a ser en un tiempo aproximado de unos 40 minutos, 30-40 minutos. Procuraremos no llevarnos más para que te dé tiempo de hacer todas tus demás actividades. Y bueno, vamos a comenzar viendo un video, el cual me voy a ir a pantalla completa. Me gustaría que lo analizaras conmigo, date la oportunidad, son 4 minutitos. Los enemigos de nuestra creatividad. El cerebro humano es la estructura biológica más compleja conocida hasta hoy. Posee una red de cerca de 100.000 millones de neuronas y un tamaño 3 veces mayor al de los grandes primates, nuestros antepasados directos. Gracias a una corteza que ocupa cerca del 77% de nuestro cerebro, somos capaces de desarrollar capacidades únicas, como planificar estratégicamente, otorgar un sentido a largo plazo a nuestra vida, y sobre todo, crear. Pero si innovar es nuestra naturaleza, ¿qué es lo que nos impide que despertemos todos los días llenos de buenas ideas para hacer mejor el mundo, que escuchemos las propuestas que generan los demás? Veamos algunas razones. La primera es que pensar cuesta trabajo. Aunque el cerebro humano constituye solo cerca del 2% de la masa corporal, exige a diario cerca del 20% de las necesidades de oxígeno y calorías del cuerpo humano. Lo suficiente para prender una ampolleta de 20 watts. Hay un ejemplo de Daniel Dennett que es uno de mis favoritos. Él habla de una anémona marina, ascidia en realidad, que durante su juventud recorre largas distancias por el océano buscando un lugar donde anidar y establecer su residencia. La tragedia es que cuando consigue su tarea, se come su cerebro porque ya no lo necesita. ¿Qué tal? ¿Cuántos de nosotros dejamos de pensar porque creemos que ya no lo necesitamos? El segundo detractor de la innovación habita en nuestro interior y es nada menos que un cocodrilo. Efectivamente, el cerebro humano se distingue del resto de los mamíferos por la corteza, que está relacionada con las habilidades superiores. Bajo la corteza se encuentra el cerebro de mamífero o sistema límbico, que está asociado a las emociones. Más abajo se ubica una parte rudimentaria en nuestro cerebro que controla las pulsiones básicas relacionadas con la supervivencia y que nos fue legado por los reptiles. Por desgracia para nuestra creatividad, esta es la primera parte del cerebro que reacciona frente a los estímulos ambientales, que son interpretados como amenazas, algo que también sucede cuando escuchamos las ideas ajenas. A veces nuestras propias ideas nos asustan. Considera este ejemplo. En la naturaleza, si un animal es más grande que tú, huyes. Y si es más pequeño, se convierte en tu presa. En cambio, cuando es del mismo tamaño, te ves enfrentado a dos opciones: luchar o aparearte. La generación de ideas sigue la misma lógica.
Si tienes una idea pequeña, la desechas. Y con una de tu mismo tamaño, luchas o la incorporas a tu vida. Pero si es una gran idea, te asustas y huyes de ella. Es por eso que a veces dejar las cosas como están parece más sencillo. Imagínalo de este modo. El pasado es como el planeta Júpiter en el espacio de las ideas. Cuando la realidad cambia y se hace necesario innovar, te atrae a la solución conocida con una fuerza gravitacional gigantesca. ¿Para qué vas a planificar un nuevo partido de fútbol si puedes trabajar con el esquema del encuentro anterior? Nuestro propio pasado tiene mucho que ver con esto. ¿Cuántas veces cometiste un error y te retaron por ello? ¿Cuántas veces tuviste que seguir al pie de la letra las indicaciones cuando tú querías crear? Pero aquí te lo contamos. La única manera de deshacernos del pasado es crear una idea tan poderosa que nos inspire. Resumiendo, el ser humano es creativo por naturaleza, pero también viene equipado para resistirse a la creatividad. Por eso, la próxima vez que te resistas, detente un rato a pensar en esto. Levántate de la silla y trata de no perder tu cerebro. Enséñale al cocodrilo quién manda y asegúrate de que Júpiter se siga viendo como un punto brillante en el cielo nocturno. Y sigue la huella de tus sueños. Ok, estamos aquí de regreso. ¿Qué te pareció el video? ¿Interesante? Bueno, mira, vamos a reflexionar un poquito sobre este video de Rompiendo Paradigmas. A mí me genera muchas ideas cada vez que veo este video y quisiera compartirlas contigo. Más que ideas, son algunas preguntas que me gustaría que tú también fueras reflexionando y fueras revisando en tu proyecto personal. Partimos de que un paradigma es, pues, una idea a final de cuentas que se ha instalado en ti y no te permite hacer nada más. Se vuelve una idea cuadrada, una idea rígida y esto genera bloqueos, bloqueos en el desarrollo. Para un proyecto de vida, así como en el video, imagínate, o sea, tú tienes un proyecto, tienes una idea grande y todo, pero de momento la gente te comienza a comentar ahí sus cosas y te empieza a decir, oye, a lo mejor no vale la pena, o detente, o no es tiempo, y terminas haciéndoles caso. ¿Qué es lo mejor? Entonces, comenzar a hacerte caso. Para eso es este taller, para que comiences a confiar un poco más en ti, un poco en relación a, pues, qué onda con mi vida, qué es lo que yo quiero hacer. Algunas ideas referentes al video, bueno, ahí si tienes por ahí alguna pluma y una hoja, sería lo más recomendable para que puedas ir contestando a todas estas preguntas. Una es, primero, ¿qué te pareció el video, no? O sea, referente a esto, ¿es algo que ya habías visto, es algo que ya conoces, es algo que dominas o es algo que se te ha estado complicando durante toda tu vida? ¿Qué tal los temas que te plantea? La segunda pregunta, ¿qué tal los temas que te plantea el video? ¿Alguna vez te has enfrentado a estas dificultades? ¿Has tenido problemas como para seguir tu deseo, tus anhelos? Otra, ¿cuáles son los cocodrilos de tu vida hasta este momento? ¿Cuáles son los cocodrilos de tu vida hasta este momento? Los vamos a retomar para la parte final. Ya te iré explicando que vamos a realizar un video así cortito con tu celular y todo, no te preocupes, te vamos a explicar cómo. Pero ve pensando en esta pregunta, ¿cuáles son esos cocodrilos que tengo en este momento de mi vida y que no me permiten que fluya? Que por algo mi proyecto de vida lo siento un poco bloqueado. Y bueno, la otra pregunta es, ¿cuáles han sido esas ideas grandes que te han generado miedo o duda y que en algún momento de tu vida las has abandonado? Bueno, ya que tienes esas preguntas, voy a seguir con la presentación. Parte de lo que vamos a ver esta semana es tratar de promover la utilización de los recursos resilientes. No sé si tengas entendido qué es esto de la resiliencia, si no te lo explico brevemente. De la resiliencia es un término que los psicólogos por ahí se robaron de los físicos
Y bueno, a final de cuentas es la capacidad que tiene todo organismo para hacer frente a las diferentes circunstancias de la vida y poder replantearse y poder resurgir con todas las herramientas posibles. Para esto, la resiliencia ocupa digamos, un símbolo que es la palmera. No sé si las has visto. Una palmera, cuando ahí en Acapulco, donde tú quieras, en la playa favorita que tengas, cuando llega la tormenta, ¿qué es lo que pasa? La palmera comienza a acostarse literalmente, pero tiene esa capacidad para que en algún momento regrese, después de la tormenta, a su forma natural. Pero cuando tú la ves por fuera, es súper dura, es muy resistente. ¿Qué es lo que sucede? Que todos los organismos tenemos esta capacidad para que en algún momento, frente a una situación adversa, frente a una situación complicada, estamos al borde de caer, de rompernos, pero la resiliencia es esa capacidad para regenerarnos y regresar a nuestro lugar que ya tenemos establecido y con mayores herramientas, y así fortalecer, como el tronco de la palmera, cada vez nos vamos fortaleciendo. Esa es la idea de la resiliencia y es algo que estaremos abordando no solamente en esta sesión, sino en todas las sesiones de este proyecto de vida. Un poquito de reflexión de los demonios, que es algo que tú ya trabajaste en la primera semana, me parece, entre la primera y segunda semana, estuviste trabajando con cuáles son estos demonios. A final de cuentas, los demonios son pequeñas estructuras que tenemos aquí con nosotros, pequeñas máscaras que nos hemos puesto y que no nos permiten interactuar de la manera más natural con el entorno. Queremos irlo trabajando. Si recordarás, escogiste un demonio y la idea era que tú identificaras cómo te afectaba ese demonio, qué es lo que estaba haciendo hoy en tu vida ese demonio. Y a final de cuentas era tratar de generar un antídoto a ese demonio. ¿Cómo puedo contrarrestar la locura, la pesadez, el letargo, la procrastinación? ¿Qué puedo hacer para no dejarme llevar por esta máscara? Y que en algún momento, pues, no logre todos mis objetivos. Para eso tengo un ejercicio muy práctico y que me gustaría que tú ahí en tu casa o donde quiera que estés viendo ese video, te diera chance de realizarlo. Son tres preguntas. Para esto también ahí en la plataforma tienes un enlace sobre un archivo que dice que quiero, que necesito, que tengo. Es un ejercicio de reflexión, pero si quieres lo puedes ir haciendo a la par que estamos hablando esto. Para poder realizar el ejercicio, lo primero es plantearte un stop. Es un ejercicio súper básico, es una herramienta que algunos psicólogos elaboraron en algún congreso de psicología referente a qué herramienta le podemos dar a la gente para que fluya, para que en el momento donde se siente más abrumado, en el momento donde tiene crisis, en el momento donde está pasando por algún duelo, sea capaz de detenerse y decir, a ver, ¿con qué cuento? ¿Qué es lo que me está pasando? Este se llama el ejercicio del stop. Y no solamente es exclusivo de terapias ni de ninguna otra situación. Es un ejercicio que puedes hacer, yo recomendaría, una o dos veces al día. Te vas a detener en lo que sea que estés haciendo, que no sea manejando nada más. Pero te vas a tratar de detener y te vas a preguntar tres cosas. Lo primero es, a ver, ¿qué estoy pensando? ¿Qué es lo que está pasando por mi mente en este momento? Date cuenta que tu mente no está en el momento presente. Generalmente tu mente o está en las cosas a futuro, cosas que todavía ni pasan y andas con toda tu ansiedad, o está en el pasado, tratando de resolver cosas que, a ver, ya pasaron. Y todo eso te genera angustia porque no se ha resuelto. Rara vez estamos en el presente. De ahí, la segunda pregunta que te vas a hacer es, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo en este momento? Si no soy capaz de darme cuenta de qué es lo que estoy sintiendo en este momento, no puedo pasar a lo demás. Date cuenta si tienes hambre, si tienes sueño, si estás cansado. ¿Cuáles son tus necesidades en este momento actual de tu vida? Necesitas hacer una revisión corporal.
Ya cuando te das cuenta de esas dos preguntas, que estoy pensando y que estoy sintiendo, nos vamos a la tercera pregunta, que es ¿qué estoy haciendo en este momento? Cuando intentas pensar en, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ah, pues estoy viendo un video y tratando de entender las ideas que me están plasmando aquí en relación al stop. Ah, ok, pero entonces trata de que tu mente, tu pensamiento y tu sentir vayan acorde a esto que estás haciendo. Mientras más hagas este ejercicio, más equilibrio vas a lograr ahí en tu vida. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Vamos a hacer un ejercicio sobre estas tres preguntas. Ya que hiciste el stop, lo primero es, imagina, ¿qué quiero? ¿Qué referente a tu proyecto de vida? ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que quiero lograr? Pregúntate un rato, ¿qué quiero referente a mi proyecto? ¿Qué quiero referente a mi vida? ¿Qué quiero referente a mi familia? ¿Qué quiero referente a mi persona? ¿Referente a mi trabajo? E intenta responderlo, date chance un tiempo. Le puedes poner pausa cuando tú quieras a este video para que te des chance de responderlo con calma. La segunda pregunta es ¿qué necesito? ¿Qué necesito para lograr todo eso que yo estoy queriendo en mi vida el día de hoy? Y tercero, ¿qué tengo? ¿Qué tengo en este momento para llegar a esos objetivos? Pienso un poco en esto y bueno, recuerda que le puedes poner pausa cuando tú quieras para que puedas hacer los ejercicios con más calma. Para esto intenta darte unos 20, 30 minutos. Ok. ¿Qué es lo siguiente? Ya por ahí salió un mensajito de que se nos está acabando la batería, pero ahorita nos conectamos. Ok, para ir adentrándonos en el tema, ¿qué es lo que te recomiendo? Después de que hiciste este ejercicio, vas a hacer lo siguiente. Regresamos. Alguna de las reflexiones para ir adentrándonos en este tema. Con este ejercicio, intenta pensar, a ver, ¿qué era lo que yo soñaba tener en este momento de mi vida? Imagínate unos 10 años antes, ¿dónde estabas? Si tienes 30, pues tenías 20. ¿Dónde te veías a tus 20? ¿Qué era lo que tú esperabas de tu vida para este momento actual? ¿Tienes lo que imaginabas o se ha ido cambiando un poco? Todo el tiempo nos vamos cambiando y eso es de las grandes herramientas que trae el ser humano. La capacidad para hacer frente y para cambiar en cualquier momento. Hay algunos que nos resistimos un poco más. Ejercicio, vamos a hacer un ejercicio para trabajar nuestros introyectos. Yo te pediría que te preguntaras un poco ahora con relación a estos cuatro aspectos. Vamos a trabajar un poco con tu familia. ¿Qué es lo que quieres referente a tu familia? ¿Qué es lo que siempre te han dicho y qué es lo que tú en este momento estás soñando con relación a la familia? Segundo, con relación al amor. ¿Cómo estás en este aspecto? ¿Es algo importante para ti o es algo que ya dejaste hace mucho tiempo? ¿Cómo estás en ese aspecto? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cada vez que te dicen la palabra amor? La siguiente es con relación al sexo. ¿Qué introyectos hay acá arriba? ¿Qué ideas hay referentes al sexo en este momento en tu vida? ¿Es algo que te permites ir replanteando? ¿O es tan complicado y a lo mejor te meten en jaque cuando te dicen sexo? Y va cambiando tu vida. Acuérdate que un introyecto es una idea que te han plantado aquí en algún momento de tu vida, en la niñez, en la adolescencia o hasta a veces en la vida adulta. Entra una idea, ¿no? Se siembra aquí
y comienza a generar que tú no cambies, que tú te rigidices, que te metas en un cuadrado. Lo que intentamos con este tipo de ejercicios es que tú salgas de esta zona, que tú comiences a preguntarte si lo que hoy conoces, si lo que hoy para ti es una zona de confort, vale la pena. O si necesitas cambiar. Yo creo que al estar tomando este taller de proyecto de vida, seguramente te vas preguntando si, a ver, voy por el camino correcto o necesito replantear, será correcto este camino o será una gran oportunidad para generar algo diferente. Algo que les escribí por ahí es no permitas que la cotidianidad te absorba, ¿no? Y te desvíe del objetivo que tienes real. Todos muchas veces estamos inmersos en el trabajo, en un montón de cosas y entonces todo eso te va absorbiendo. Te va absorbiendo al punto de que te olvidas de ti, te olvidas de esos grandes objetivos que tenías en algún momento de tu vida. Y de ahí va mi última pregunta. ¿Qué tan descuidado estás siendo con tu vida el día de hoy? ¿Eres capaz de darte la oportunidad de consentirte de vez en cuando? ¿De reflexionar acerca de lo que estás haciendo? ¿O ha sido muy complicado eso? Ok, ya estamos por concluir aquí esta parte de por qué somos seres en falta y todo lo que hemos estado trabajando durante esta sesión, este pequeño video. Llevamos alrededor de 30 minutos. Y me gustaría trabajar contigo algo que se llaman los atributos existenciales. ¿Qué onda con eso de los atributos existenciales? Generalmente, fue una teoría desde los existencialistas para trabajar un poco esto de qué es lo que pasa en mí cuando tengo una crisis, cuando no sé qué onda con mi vida, cuando siento que algo no está completamente bien. Entonces, hablamos de los atributos existenciales. Son 5 atributos y vamos a tratar de revisar cada uno de ellos, ver qué te va generando. Este autor de la teoría de los atributos existenciales dice que durante toda tu vida vas a tener que pasar por esos atributos durante muchas veces, cada vez que se vaya a completar un ciclo, cada vez que tengas una experiencia de vida, cada vez que suceda algo, vas a tener que pasar por esto. Y no van en este orden, pero generalmente si te toca que vayan en este orden, mucho mejor. El primero es la muerte. La muerte como atributo existencial es la primer angustia existencial que tiene el ser humano. Saber que no eres infinito, saber que no eres un semidios y que en algún momento vas a morir, es la primer causa de angustia. Entonces tenemos que hacer conciencia de, ok, ya sé que en algún momento me voy a morir, ya sé que tengo que hacer algo con mi vida, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que quiero hacer y controlar eso, trabajarlo en terapia, trabajarlo a nivel personal. ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? El segundo atributo existencial se llama la libertad, que es la capacidad que tenemos, sobre todas las cosas, de decidir qué quieres hacer con tu vida. Ya que te diste cuenta que no eres un ser infinito y que vas a morir, pues algo tienes que hacer con tu vida. El atributo existencial referente a la libertad te da la posibilidad de decidir qué es lo que quiero. De decidir si quieres que se vuelva libertinaje, si quieres expresarte a más no poder, si quieres hacer algo productivo para ti y para la sociedad, qué es lo que estás intentando hacer. De ahí, generalmente cuando comienzas a trabajar la libertad, llega un tercer atributo existencial que se llama la responsabilidad. Y aquí comienzan los conflictos, porque una vez que te diste cuenta que vas a morir, que tienes la capacidad para hacer las cosas, pero ahora una responsabilidad generalmente conlleva algunos problemas, conlleva algunas situaciones referentes a la persona. ¿Por qué? Porque tienes que asumir la responsabilidad de que eso que quieres hacer lo estás haciendo por ti y no por nadie más, ¿no? Tienes la responsabilidad, tienes la libertad a lo mejor de divorciarte, de cambiar de trabajo, de hacer algo diferente por tu vida, de irte de vacaciones, de hacer mil cosas, pero todos esos actos conllevan una responsabilidad y no estamos acostumbrados a responsabilizarnos de lo que nos sucede y terminamos responsabilizando a los demás de lo que nosotros elegimos. ¡Qué incongruente suena! Entonces, aquí la invitación es a que te vayas responsabilizando de lo que tú estás decidiendo en este momento de tu vida.
Después de la responsabilidad, generalmente cuando la persona llega a este grado de decir, sí, fue por mí, yo decidí hacer esto, vamos al siguiente atributo existencial, que es la soledad. Y en la soledad, ahí podemos experimentar tristeza, angustia, miedo, porque cuando tú comienzas a decidir, comienzas a cambiar en tu entorno, pero generalmente el entorno no cambia a la misma velocidad que tú cambias, ni están enterados de tu cambio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Te comienzas a quedar solo en algunos aspectos. A lo mejor con relación a la pareja, con relación a las amistades, con relación al trabajo, comienzas a cambiar. Y esto se nota. Y generalmente, te digo, no fluye al mismo ritmo que los demás y esto incomoda. Al punto de que tú te vas a sentir quizá solo, vas a experimentar esta sensación de vacío, pero es por algo necesario. De ahí nos vamos al último atributo, que es la ausencia de sentido vital. Cuando el ser humano llega a esta ausencia de sentido vital, déjame te digo que ahí es el momento en el que la persona sabe que está en una crisis existencial. Dice, ya sé que voy a morir, que tengo que hacer algo con mi vida, que tengo que responsabilizarme de eso y que quizá esa decisión me genera tanta angustia porque me voy a quedar solo que ya no sé qué hacer. Eso se llama ausencia de sentido vital. Y bueno, esperemos que durante este proceso del proyecto de vida, de este taller, durante estas 10 semanas, toques un poco estos atributos existenciales en tu vida, te des la oportunidad de revisar qué es lo que está pasando hoy con tu vida, con tu proyecto, en todas las áreas. Una reflexión casi para el cierre es esto que está ahí en la pantalla. ¿Cómo darme cuenta si estoy haciendo lo mejor para mí y para los que me rodean? Porque cuando estás formando tu proyecto de vida no puedes hablar nada más de ti. No, somos seres en relación. Todo el tiempo estamos en contacto. Entonces necesitamos hacernos presentes para el otro. Pero también los otros necesitan hacerse presente para ti. Como hay un video ahí en las redes que se llama Te Atreves a Soñar. Es un video que ya subimos también ahí a la plataforma para que puedas revisarlo cuando tú tengas una oportunidad y lo vayas reflexionando con esta parte de la compasión y la sabiduría. ¿Qué significa esto? Por ahí hay algunos autores que hablan referentes a que para que una persona realmente pueda ser persona y pueda ser útil para los demás, necesitamos dos cosas, compasión y sabiduría. Primero, la sabiduría es muy diferente a la inteligencia. Podrás saber un montón de cosas, podrás tener tu doctorado, maestría, postdoctorado, lo que sea, pero si no tienes esa capacidad para saber cómo llevar esa teoría a los demás, no tienes la sabiduría. La sabiduría es eso, esa capacidad que tienes tú como ser humano de que ese conocimiento teórico y demás lo logres compartir de una manera que al otro le sirva también y no nada más que te sirva a ti. Y la compasión viene acompañado de la sabiduría. Cuando estamos hablando de que estamos rodeados de personas, entonces debe de surgir este momento compasivo de no saberte desde la soberbia, de no saberte como una persona que ay, yo sé de esto, yo puedo esto, entonces me olvido de lo demás. Lo que necesitamos generar entonces es compasión y sabiduría para poder acompañar nuestro propio proceso. Si no tienes compasión por ti mismo, no podemos hacer nada, porque todo el tiempo te vas a estar exigiendo de más, nunca vas a estar satisfecho con lo que haces. Necesitamos generar compasión y sabiduría. Y bueno, para la última actividad, dice ahí, con la respuesta a las preguntas hasta aquí, construye un pequeño video, no mayor a 10 minutos. Esto lo vas a hacer con tu celular, muy sencillo. No te pedimos que ocupes ninguna plataforma ni nada, ninguna aplicación. No te preocupes, es algo que vas a hacer muy sencillo con tu celular. Te vas a grabar y bueno, genera ansiedad, ¿verdad? Pero bueno, te vas a tener que grabar y es el producto de esta semana. ¿Cuáles son algunas de las preguntas que están ahí como para que le puedas dar respuesta y puedas hacer tu video? Lo primero es, ¿qué es encontrar la felicidad? Esta pregunta
la vamos a tratar de responder desde la película que te comentaba hace unos momentos o al inicio del video, que se llama Héctor y el secreto de la felicidad. Elaboramos ahí algunas cápsulas de la película para que te den una idea referente a qué es eso de la felicidad. Y al final tú puedas dar tus propios comentarios referente a qué es eso, qué es para ti la felicidad. Para mí la felicidad también tiene que ver con poder ver las cosas desde otra perspectiva. Y si no las estás logrando ver desde otra perspectiva, por lo menos desde una perspectiva que no habías visto hasta ese momento de tu vida. Algo así es lo que tú tienes que realizar ahí en tu video. Una serie de ideas para que también te puedas apoyar y puedas generar más ahí con tu video sobre esta pregunta de qué es la felicidad, yo lo hilaría con la calidad de vida. Para mí la calidad de vida tiene que ver ahí un poco con esta parte de tu capacidad para ser consciente de las experiencias que vives en el día a día, el trabajar con tu inteligencia emocional, porque no nada más es la inteligencia de los libros y la teoría y demás, sino tener esta capacidad para hacer frente a todo lo que me está pasando, desde mi resiliencia, mi inteligencia emocional, saber disfrutar los momentos, saberte quedar a disfrutar lo que estás viviendo en este momento de tu vida, sea lo que sea. Hay veces que sí, también toca sufrir y toca llorar, pero también de eso en algún momento, y quizá no en el actual, pero en algún momento aprendes a disfrutarlo, aprendes a conocerlo y aprendes a respetarlo. Algo también muy importante para esto de la calidad de vida y referente a tu felicidad es la conciencia de uno mismo. Necesitamos ser muy conscientes referentes a lo que somos, como persona, desde la parte física, lo que te tocó vivir, este cuerpo que tienes, lo respetas, lo quieres, lo cuidas, la parte mental, qué tanto lo vas desarrollando, qué tanto lo vas trabajando, y la parte emocional. Mientras más cuidado tengamos estos tres aspectos, la parte física, la parte mental y la parte emocional, seremos capaces de ir generando una mejor calidad de vida. Otra cuestión ahí que yo coloco para la calidad de vida es esto del respeto hacia ti mismo. Si tú eres capaz de respetarte como persona, generalmente los demás también aprenden a respetarte porque tú eres capaz de poner límites hacia ti mismo y hacia los demás. Y ya que tienes todas estas características, la apertura a la experiencia, los momentos, tu inteligencia emocional, el cuidado que tengas con tu cuerpo, la conciencia de uno mismo, llega algo más complicado. Hay algo que se llama el estar dispuesto al cambio. No es sencillo. El cambio nunca ha sido fácil, nunca ha sido algo así. Ah, sí, ya vamos a cambiar. Ah, me corrieron del trabajo. Ay, me divorcié. Ay, se murió un familiar. Generalmente el cambio viene con angustia, viene con tristeza, viene con miedo, pero tenemos que hacerle frente y estar dispuestos a hacer algo por eso. Después de eso, dice, ¿has actuado como un cocodrilo frente a situaciones de la vida? Ahí, si no recuerdas esto del cocodrilo, por favor, regrésate a los primeros 5 minutos donde estuvimos viendo un video referente a cuáles son los cocodrilos, cuáles son estas cuestiones en la vida que de momento nos frenan a hacer lo que queremos o nos generan demasiada impulsividad y reaccionamos desde las tripas y no desde la razón, ¿no? El corazón, todo unido para poder hacer frente a algo. Y por último, esta parte de qué quiero y qué necesito como proyecto de vida. ¿Qué es lo que yo quiero en este momento de mi vida? Y trata de hablarnos sobre ese proyecto que tú quieres. Te puedes hacer referente ahí a varias cuestiones como familia, trabajo, dinero, amigos. Eso lo vamos a estar revisando en un ejercicio que se llama la rueda de la vida. En otro video, en otra cápsula, vamos a hacer un ejercicio referente a esto. Pero para apoyar este video que tú vas a realizar, entonces, concluyendo, vas a hacer un pequeño video de máximo 10 minutos. Puede ser tan corto como tú quieras, pero no mayor a 10 minutos. Donde me platiques tu idea referente a la felicidad. ¿Qué es para ti la felicidad? Ojalá y puedas apoyarte de la película, esta de Héctor y el secreto de la felicidad. Después,
cómo has actuado como un cocodrilo a veces en tu vida, cómo te autosaboteas. Y tercero, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que hoy quieres como proyecto de vida? Para tu proyecto de vida, ¿qué es lo que quieres realizar? ¿Por qué estás haciendo este taller? Tratar de responder en 5 o 10 minutos con tu cámara del teléfono a estas preguntas. Esto lo vas a subir a la plataforma y bueno, va a ser parte de la evidencia que vas a generar en esta semana.